solo invita a hacer algo diferente y a ejercitarse divirtiéndose, sino que para captar más adeptos a esta disciplina deportiva y urbana, se sumaron a la temática de Halloween nuestros próximos invitados, Benru. Es así, pues ya están con nosotros los integrantes de la comunidad Rolea PY. Son fanáticos del roller, así que vamos a saludar a cada uno de ellos. Acá está un luchador de sumo, tu nombre y tu personaje. ¿Qué tal? Soy Derlis Cardoso. Mi personaje sería un luchador de sumo. Acá veo tu... Los rollers, ¿verdad? ¿Se puede rolear con eso? Sí, ¿se puede? Sí, sin problema. Bueno, acá, o sea, que cuando me miró Denise, la mirada que tiene medio intimidante. Tu nombre y tu personaje. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Juan Pablo y mi personaje es Pennywise de la película It. No quiero mirarlo porque vos sabés que es intimidante su mirada. Te da miedo. Y acá está Fantasmita, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo soy Rochi, la fantasma rolera, y vengo a enseñarle a patinar y a caer. Chicos, cuéntanos un poco la historia de la comunidad. Sí, Rolea es una comunidad de patinadores aficionados, ¿verdad? Nos dedicamos a la enseñanza gratuita de roller los fines de semana. También hacemos paseos temáticos, tenemos también paseos urbanos cada semana, los miércoles son nuestros días de salida. También solemos también hacer la ruta de Luke Sandberg cada dos meses. Tenemos una comunidad que gracias a Dios creció muchísimo ahora, actualmente somos 600 roleros. ¡Epa! Que estábamos integrando el grupo de WhatsApp. Más o menos entre 50 y 100 roleros son los que son más activos. Wow. Y ayer estuvimos patinando por las calles de Villamorra, haciendo justamente nuestra patinada por Halloween, todos disfrazados, todos luqueados. Y estuvimos más de 50 patinadores por las calles. ¿Y cómo surge la comunidad? Y la comunidad surgió de un grupo de amigos, de patinadores, ¿verdad? Yo me uní, surgió en el 2018, yo me uní en el 2020. Y de verdad que compartimos la misma pasión. Es como que cuando roleamos nos olvidamos todo, estamos como en una burbuja, digamos, divirtiéndonos. Tenemos un grupo de amigos, ¿verdad? Pues nos sentimos en familia prácticamente ahí, que son muy agradables, muy buenos. El que viene y que no se quiere ir, se vuelve loco y quiere aprender cada vez más cosas. Entonces, justamente con la necesidad de que mucha gente quería aprender a patinar y la escasa cantidad de profesores en Paraguay, ¿verdad? De roller. Y Rolea empezó a dar clases gratis para enseñar a la gente y también así sumar más, más personas para que se unan a este deporte tan maravilloso que tenemos. Por ejemplo, si yo quiero empezar a rolear y no sé absolutamente nada, ¿en cuánto tiempo podría no caerme? Y depende netamente, uno, de que sigas las instrucciones del instructor que está en Rolea. No somos profesionales, pero lo enseñamos a través de todo lo que nosotros aprendimos en base a nuestra experiencia. Hay personas que en un día le agarran de una. No te digo que así se van fuerte, pero es como que le pierden el miedo. El miedo es lo que más te detiene, el miedo a caerte, a lastimarte. Y lo que se requiere también de repente es mucha fuerza en las piernas. Y eso es lo que a veces hay personas que no tienen la fuerza y le cuesta un poquitito porque los patines son pesados. El mío pesa aproximadamente 2,5 kilos cada lado. ¡Epa! Entonces es como estar con una rodillera, tobillera en el pie y para caminar. O sea, hay que hacer un poco más de fuerza para poder ir desplazándote. A eso sumarle que te pones las ruedas y te lleva. Y ahí la gente ya se asusta todo. Y nosotros justamente le enseñamos las técnicas, las posturas, la forma para no caerse, para no lastimarse. Recomendamos siempre el uso de protecciones, rodillera, codera muñequera, cascos, ¿verdad? Y también recomendamos a través de la página de nuestro Instagram, que es @rolea.py, recomendamos los patines. Les pedimos a la gente que nos escriban para que les asesoremos también, porque hay muchos modelos y muchas marcas, variedad, y hay también patines que no sirven para nada. A ver, justamente sobre los patines, hubo cuando, no sé, tenía 18 años, no sé qué, una moda que yo creo que todos en esa época fuimos y compramos nuestros rollers y quedaron acá empolvados en algún lado. ¿Esos rollers se pueden de alguna manera desempolvar y utilizar, o ya han pasado los tiempos y los rollers que usan hoy día son muy distintos de los que se usaban 10 o 15 años atrás? No sé si Pennywise me puede responder. Bueno, yo considero que sí se podría ver, porque se puede hacer mantenimiento y se puede rescatar. Depende del plástico, si es que tiene mucho plástico, puede ser que se rompa. Y depende si se puede cambiar los repuestos sin problema. Se puede rescatar. Para no tener que hacer una inversión grande de entrada si es que ya tenemos en casa, digamos.
Así mismo, así. Y hablando de inversión, ¿cuánto aproximadamente cuesta un roller normal, verdad? Obviamente no va a tener el mismo precio que un profesional, pero un estimativo, por ejemplo, si yo quiero empezar mañana, digo, bueno, me voy a comprar un roller, ¿cuánto cuesta? Y depende mucho de la calidad. Se puede conseguir uno de baja calidad desde 500, 600 mil. Pero uno recomendable estaría alrededor de 1 millón o para arriba, obviamente. Ahora, para nuestro profe de sumo, ¿no? Nuestro luchador, muy bien. Consulta, si yo quiero probar unirme a Rolea en una oportunidad para ver si me gusta el roller, ¿tienen la opción de pronto prestarle a alguien unos rollers para una salida y que la persona vea, bueno, me gusta, sirvo, me sale, ahora voy y me compro los propios? El grupo, la verdad, es súper genial, son súper abiertos. Ellos, de repente, hay algunos que tienen más de un roller, prestan, de repente hay también alquileres de rollers, entonces sin ningún problema, si quieren iniciar, si quieren probar, se pueden comunicar en la página de rolea.pi en Instagram. Sí. Y sin ningún problema van a acceder a eso. Bien. Para ahora, probar. ¿Es fácil o es complicado para ustedes conseguir las pistas para hacer el roller? Porque no tenemos muchos espacios abiertos, ¿no? Es complicado. Justamente no tenemos muchos espacios acá en Paraguay. Los sábados tenemos un permiso especial del Congreso Nacional, que es justamente ahí donde se está proyectando ahora. Es un lugar hermoso porque es grande, el piso es muy lindo, porque necesitamos también superficies patinables, ¿verdad? ¿Dónde es? Ese es frente al mismo al Congreso Nacional, es el estacionamiento del Congreso. Está la plaza enfrente mismo y hacia atrás está este estacionamiento. Tenemos un permiso, es un lugar que cuidamos muchísimo, porque queremos seguir manteniendo el lugar, porque se van aproximadamente entre 50 y 80 personas se van por cada sábado para aprender a patinar de manera totalmente gratuita. Se van familias enteras, se van mamás con sus hijos, con sus esposos, hermanos, amigos, ¿sabes? Hacemos que la tarde de sábado sea cada vez más divertida. Ella es prácticamente una actividad, o sea, es una actividad ya fija de Rolea, las clases gratuitas de los sábados, de 5 a 7 de la tarde. Y esto, por ejemplo, es uno de los pocos lugares que tenemos. Después también tenemos el apoyo de la Municipalidad de Asunción, del Departamento de Deportes, que nos habilita la costanera, el Parque Lineal, los domingos, y nos cierra una parte, nos pone cobertura policial de la PMT, y nos cuidan ahí el espacio, que también estamos de 5 de la tarde a 8, de 5 a 8 los domingos. Todo gratuito, ¿verdad? Todo gratuito. Lo único que tenemos, como dijo Derlis, alquiler, algunos tienen para prestar, otros alquilan, ¿verdad? Para que uno pueda ir a probar. Y cuando van a Summer, decías recién, cuando hacen viajes al interior, como el asfalto desgasta también el roller, ¿no? No tanto, o sea, pasa que nosotros nos vamos a un punto de encuentro prácticamente donde comienza la ciclovía y vamos hasta donde termina la ciclovía, un poquitito más, y son 22, 23 kilómetros aproximadamente. Para unirse a esos paseos, sí, siempre nosotros recomendamos que vayan primero con nosotros a tomar las clases, para que nosotros conozcamos su estado físico, para saber si va a poder, porque se requiere también un poco de destreza física para avanzar. Hablando de destreza física, yo quisiera observar la destreza física de cada uno de ustedes. Una pequeña demostración de lo que saben hacer. No sé si el piso va a correr también, ¿verdad? Vamos a probar. Adelante. Dale, profe Juanpi. Empezamos. A ver. Yo le voy a enseñar cómo se está. Bueno, y va a contarnos qué va haciendo, ¿verdad? El profe Juanpi está andando para atrás, está dando vueltas. Tenemos un espacio un poco reducido, pero él ahora está yendo para atrás, haciendo frenos, ¿verdad? Y eso es un freno powerlay. Y ¿cómo se frena con el roller? Se frena en freno en cuña, profe Juanpi. No, en cuña. No, ese ya es un freno pro. Ah. Un freno en cuña, que es un freno de principiantes. Es así, uno patina, a ver, abre las piernas y vuelve a cerrar para trancar. Ese es el primer freno que nosotros les enseñamos. Después está lo que sería el freno en T. Ese ya es un freno más avanzado, cuando uno ya va con un poco más de velocidad para las bajadas. Ese es el freno en T. Bien. O sea, se pone el pie en posición de T, digamos. Ahí es. Ese parece fácil, pero no sabes cómo cuesta aprender, porque utilizamos una posición que no es natural, que no es común. Claro. Entonces es como que cuando estás comenzando a aprender te da muchísimo miedo de caerte. Profe, ¿qué pasa si yo soy nueva y veo que me estoy por caer? ¿Cómo hago para no lastimarme? Le voy a enseñar. Vení, relata, Juanpi, yo le voy a mostrar cómo caerse. Ahí está. Vamos a seguir, Juanpi, el relato. ¿Cómo hacer para no caerse? Y no lastimarse, sobre todo. Sí. Cuando uno patina y se asusta, el cuerpo automáticamente hace esto.
A ver, al levantar. No tiene micrófono. Ah, perdón. Cuando estamos patinando y nos asustamos, lo primero que hace es, porque la posición es rodilla flexionada, ahí, y espalda recta y medio hacia adelante. O sea, mantenemos esta posición erguida. Sí. Cuando estamos patinando y somos principiantes, nos asustamos y lo primero que hace nuestro cuerpo es esto. Sí. Nos levantamos, hacemos esto, le damos el peso al talón y perdemos el equilibrio. Entonces, ¿qué nosotros les enseñamos? Nosotros les enseñamos, si me asusto, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es bajar la espalda acá hacia adelante. Y si me voy a caer, ya que no se caiga todo mi hijo, le damos peso. Si me voy a caer, siempre me tengo que caer ahí. Ah. Hacia adelante, no hacia atrás, profe. Exactamente, hay que llevar las rodillas y las manos abiertas para que no te lastimes los dedos. Para eso están las muñequeras que te protegen la mano. Bien. Y...